Yo creo que fue uno de los partidos más difíciles de la zona porque San Juan era un equipo muy defensor que levantaba todas las pelotas y las devolvía siempre. ¿En qué se basó este triunfo de Santa Fe? Y era el último partido de la zona que nos clasificaba a primeras y ahora a la tarde tenemos los cruces. ¿Qué fue lo que le falta ajustar un poco a la seleccionada? Yo creo que partido a partido tenemos que ir mejorando, pensando en cada rival y ir desarrollando de a poco el equipo, pero yo creo que estamos muy bien. La verdad que súper contentas porque pudimos salir adelante, ellas tenían un muy buen equipo y fue bastante peleado desde un principio, entonces, bueno, muy contentas por haberlo ganado. El cansancio, el hecho de jugar tantos partidos uno detrás de otro, ¿cómo estás jugando esta altura del torneo? Y obviamente que por ahí sí, nos vamos cansando, más que nada en este partido que los puntos eran más largos, entonces como que sí, a lo último se notaba un poco más el cansancio, pero bueno, por suerte pudimos salir adelante. Bueno, la verdad que dentro de todos los partidos que veníamos jugando estos días, este fue el que más se nos complicó, en el sentido de que defendían mucho y bueno, teníamos que esforzar y seguir atacando y bueno, eso fue una de las... De los problemas que tuvimos, ¿no? Pero lo supimos resolver bien. Contame un poco, bueno, ¿qué es lo mejor que tiene Santa Fe este seleccionado? Yo supongo que lo mejor que tiene es que todas las seis titulares que están dentro de la cancha y las seis que están afuera, todas tenemos los mismos huevos y ganas de ganar. Y entonces cada cambio que surge, todas saben resolver del mismo modo. Y entonces no se nota la diferencia, sería. Ajá. Bueno, ¿y cómo sigue esta historia para ustedes? Bueno, ahora arrancan los playoffs, así que bueno, con todo. Ahora principalmente a almorzar, a recuperar energías. Y bueno, a la tarde van a arrancar los playoffs. ¿De dónde sos? ¿En qué club jugás? Bueno, yo soy de acá, de Alcorta, un pueblo que queda a 100 kilómetros, y juego acá en Provincial. Ah, sos de Provincial. Sí. Estás en tu casa. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.